Raro caso de diente ectópico intranasal en una mujer joven. La paciente de 15 años presentaba un cuadro crónico de obstrucción nasal y pérdida de olfato. Sin embargo, debido a que no contaba con un historial de anomalías odontológicas congénitas o de trauma maxilofacial, se automedicó con analgésicos y antihistamínicos, hasta que los síntomas la llevaron a solicitar ayuda médica. De acuerdo a la literatura médica, los dientes ectópicos fuera de la cavidad bucal pueden ser deciduos, permanentes o supernumerarios. La probabilidad de incidencia de dientes ectópicos o supernumerarios es del 0.1 al 1%, por lo que son un padecimiento poco frecuente. Los médicos, luego de inspeccionar la boca y nariz de la paciente, realizaron una tomografía computarizada de los senos paranasales y la cavidad nasal, con la cual descubrieron una pieza dental adicional que se encontraba en la cavidad nasal inferior izquierda y estaba extendida desde el paladar duro. Esta afección es realmente rara en pacientes jóvenes y comúnmente suele pasar como asintomática en este tipo de población. Sin embargo, la pieza dentaria ectópica de la joven provocaba molestia pese a ser visible en la inspección bucal o nasal. Los sitios más comúnmente afectados por los dientes ectópicos son el seno maxilar y el paladar, mientras que sitios como la cavidad nasal, la apófisis coronoides, el cóndilo mandibular y las órbitas rara vez se ven afectados. Finalmente, la paciente fue sometida a una extracción endoscópica del diente ectópico intranasal y sus síntomas desaparecieron durante la recuperación. Por su parte, los médicos hallaron que el diente extraído era un supernumerario, es decir, no hacía parte de la dentadura y por tanto no afectó la salud dental de la joven. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Thank you.